Se trata del diputado provincial Santiago Mascheroni, un hombre del radicalismo histórico en la provincia de Santa Fe. Gracias por venir, diputado. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, hay un tema que está, hay varios temas, vamos a hablar del tema político, nacional y provincial. Vamos a meter un temita que tiene que ver con el tema de la adjudicación de la autopista Santa Fe-Rosario. Se ha tocado mucho la semana que pasó, inclusive algunos dirigentes justicialistas que querían ir a la justicia, un dictamen del Tribunal de Cuentas. Una posición suya sobre este tema. En el caso de la autopista, mi posición, yo la he planteado, sostengo que vencido el término de la concesión, que en su momento el radicalismo votó en contra, correspondería a mi criterio que esto vuelva a reestatizarse. La experiencia de la provincia en materia vial es importante. El ejemplo que yo he planteado desde siempre es el túnel subfluvial, que es una obra del Estado, que hicieron las provincias en contra de la Nación incluso, que es administrado por dos provincias, en muchos casos con signos políticos distintos de un lado y del otro, que es un ente del Estado biprovincial y que ha dado siempre excedentes, que en algunos casos en la provincia de Entre Ríos se utilizó para obra vial de la propia provincia. En su momento acá la gestión Odey planteaba utilizar los excedentes del túnel para obra vial en la provincia de Santa Fe, y que creo que hay una capacidad de gestión y de administración de una obra emblemática que es costosa y que es mucho más compleja que la administración de una ruta, en este caso la autopista Santa Fe Arroyo del Medio, como fuera inicialmente planteada en el gobierno de Tecio cuando se hace. El justicialismo quiere seguir manteniéndola en el área privada, y el Ejecutivo Provincial, frente a una abrupta ruptura de un proceso de conversación con el anterior adjudicatario, en la transitoriedad la da para continuar el servicio y pone en marcha un proceso licitatorio. Este es el estatus de la situación actual. Que hay chispazos, sí, pero como diría un hombre de letras y del periodismo nacional, no hagamos un tsunami adentro de un florero con esto. En breve se va a abrir el proceso licitatorio y se verá. Yo lo que creo es que si las ofertas no son convenientes, etcétera, es el momento para que la provincia pueda analizar seriamente la posibilidad de estatizar esta, yo diría, comunicación troncal que tiene la capital de la provincia hacia el sur. El radicalismo también ha planteado esto, ¿no? A través de su persona y otros dirigentes apoyan esto. ¿Hay posibilidad de que si no hay buenas ofertas en esta semana, cuando se produzca la licitación, se puede ir para atrás inclusive? Es un tema verlo. Por eso yo creo que lo que planteó el justicialismo en esta semana, de querer apurar los tiempos y discutir sobre tablas la nulidad de esta instancia, nosotros no lo acompañamos. En primer lugar, porque era un proyecto de resolución que no es lo que reglamentariamente corresponde, y además porque no obstante la observación del Tribunal de Cuentas, queda la posibilidad que la provincia, con los argumentos jurídicos y técnicos necesarios, pueda implementar un decreto de insistencia. O sea que, estando en marcha un proceso de licitación, uno no puede generar mayor incertidumbre jurídica para quienes compraron los pliegos, para quienes están elaborando las ofertas o las presentaron y se van a abrir. Terminada esa etapa, sí puede haber la oportunidad que se rediscuta la situación general del tema autopista. Me quiero meter así ya después con más, y nos metemos diciendo también en temas que tienen que ver con la política, porque nos gusta también a nosotros hablar. Esto tiene que ver con la política. Esto tiene que ver con la política, porque quizás si usted estando en la oposición hubiese dicho lo del justicialismo también. Son las chicanas que se hacen en los partidos políticos, también en la vida democrática. Relativamente. ¿Sí? Relativamente. Cuando explotó el tema del servicio de agua, estábamos en la oposición y también señalamos, y la provincia intentó un sinnúmero de salidas que se fueron cayendo todas, y la última solución que tuvieron en una estatización que era tramposa, porque evidentemente el traer esa empresa al Estado
sin los recursos necesarios, hacía que el Estado tenga que estar permanentemente asistiéndola, y sin embargo nosotros no pusimos el grito en el cielo como en este momento se está planteando, máxime con un proceso que a mí personalmente puede no gustarme, pero es un proceso de licitación que implica responsabilidades frente a terceros también. Entonces, en este caso, yo creo que lo que corresponde es agotar este periodo, ver las ofertas y después discutir si con las ofertas el servicio es conveniente para la provincia. Porque acá el tema también tiene que ver con que la gente puede poner el grito en el cielo de cuánto va a costar el peaje, pero lo cierto es cuando el gobierno de Reutemann privatiza la autopista de Santa Fe, el costo inicial del tramo era $1.80. Si nosotros tomásemos ese $1.80 y lo trasladásemos hoy, 15 años después, a un valor inflacionado del dólar de $2 el tramo, los dos tramos de la autopista significarían $4, en el orden de los 16 pesos. Y si alguien planteara esto, esta es la oferta, el mundo diría es carísimo en relación a lo que actualmente se está pagando. Pero esto es el tema. Era otro tiempo. Pero nosotros estamos viendo que los combustibles a 90 centavos de dólar en la década del 90, o a fines de los 90, estamos prácticamente en el, diríamos, en un dólar promedio, diríamos, el costo del combustible. ¿Qué quiero plantear? Es que si el Estado no subsidia, como ocurre en otros corredores nacionales, la rentabilidad de quien oferte tiene que estar en relación a la inversión que va a hacer y al precio. Ahora, este precio puede ser alto para el usuario. De la única forma que el peaje bajaría es con subsidio, como ocurre en todos los corredores nacionales. La diferencia es que si no, el Estado no puede subsidiar, tiene que pagar el usuario. Por eso yo, en mi opinión, y respetando las otras opiniones que existen, reconozco que la mía hoy por hoy es minoritaria, veremos más adelante, creo que el Estado, si va a tener que hacer obra de infraestructura o tiene que subsidiar indirectamente, es preferible que reasuma la responsabilidad de un mantenimiento aceptable, ponerla en condiciones de seguridad que hoy no las tiene por el abandono que hizo el concesionario, y pilotear esa situación manteniendo la continuidad de la vía de comunicación en condiciones aceptables. El tiempo dirá después si conviene o no una privatización. Diputado, usted participó activamente en lo que fue la reforma al Código de Procedimiento Penal. Así es. Días pasados estuvo en estos estudios el presidente de la Corte Suprema y le preocupaba el presupuesto en la justicia. ¿Usted cree que va a tener la justicia, concretamente el presupuesto que necesita para desarrollarlo, realizarlo? Vamos a tener que discutirlo, el presupuesto. Yo reconozco que la nueva justicia penal requiere una fuerte inversión. Usted dice bien, yo intervine, concretamente el actual código fue un proyecto que impulsamos con el entonces diputado Danilo Quilibarda, conjuntamente los dos, desde dos bloques diferentes, el del oficialismo en ese momento. Danilo Quilibarda fue un diputado que es especialista en derecho penal. Exacto. ¿Nosotros qué hicimos? Tomamos el viejo proyecto de una comisión en la que trabajamos, en mi caso concretamente en la década del 90, y que era un proyecto muy ambicioso. Sobre ese se fueron produciendo modificaciones, porque aquel proyecto de código inicialmente preveía la oralidad en todas las etapas, incluso en la investigación penal preparatoria. Se fue adaptando a las posibilidades, previmos y modificamos, si bien mantuvimos la oralidad, el juez unipersonal, no necesariamente el tribunal, en todas las instancias, etc. Ahora, ningún código pasa de 0 a 10 en un único instante. Hay todo un periodo. Ahora hay establecido una gradualidad. Una gradualidad. ¿Eso usted cree que se va a poder concretar? Bueno, de hecho, gracias que la legislatura fijó la obligatoriedad en determinado tipo de figuras penales, la implementación por juicio oral, es decir, en los delitos graves, llamémosle, homicidio calificado, delitos sexuales calificados, etcétera, el trámite obligatorio. Y la provincia de Santa Fe ha visto en juicios emblemáticos, inclusive la ciudad de Santa Fe, nuestra circunscripción judicial, la puesta en marcha por el juicio oral en delitos graves por instancia de tribunal
colegiado y el juicio oral. De no haber figurado esto, la gradualidad haría que todavía hoy no tendríamos, aunque está solapada las dos legislaciones procesales, es decir, la legislación vieja, el juicio escriturario por sistema inquisitivo y el nuevo procedimiento, pero esto implica un avance importante. Nos vamos a la pausa con el diputado provincial Santiago Mascheroni.